Bueno, pues ya tienes amiguitos. Hola, loco, ¿me veis? Hostia. Hola. Vale, pues le damos. Sí. Mister Cuervo Blanco. Y los otros dos no tenían nombres, perfecto. Voy a ser como si fuese el capitán de la nave. Experimentar Pero ver se esta me guay. oye o no. ¿Me oís? No, no puedo tocar la palanquita. No sé quién es el jefe. Este se ha quedado tieso. No, ya. Dele, dele. Ahí estamos. Pero que no me oís o qué, chavales. Yo no sé vosotros, pero yo voy a escuchar mis demás. ¿Cómo se hace eso? Sí. Uf. No, eres nuevo, ¿no? Sí. Vale, desde aquí pones en inglés store y con el dinero compras linternas. Ya lo he hecho yo. Ahora vendrá una maquinita por aquí. Eres nuevo, pues hay muchas ¿Por cosas qué que te se te estoy tienen que yendo? explicar. He comprado linternas, ahora viene. Pues hay cosas que se te tienen que explicar, ¿eh? Pero iremos Vale, viendo. mejor. Yo mientras bebo mi Jagger. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nochebuena. Hostia, un susto me cago en Dios. Cuidado que ¿Cómo? se mata. Vale, aquí hay dos puertas. Alguien tiene que ir la de la derecha y la de la izquierda. ¿Dónde estás? Oh, estoy entre las hierbas que estaba bebiendo. Vale, estoy aquí. Mi voz, sigue mi voz. Aquí. Ahí. Vamos primero aquí. Esta es la entrada principal. A la izquierda hay unas escaleras. Y a la izquierda de las escaleras hay una que se llama Fire Exit. Esa es la secundaria. Y nada, a buscar cositas. Y a dejarlo en la entrada principal. ¿Ven? Lo recomendable es, una vez que tienes unas cuantas cosas, vas aquí, sales. Y con la G lo tiras. Ahí está. Okay. Así nadie te roba. ¿Cómo que nadie te roba? Aquí dentro hay unas cucarachas. Y si las dejas dentro, en el pasillo de aquí, las cucarachas pues las cogen. Otra cosa, principiantes. Yo te diría que miren los techos. Los techos hay a veces un monstruo. Y si pasas por debajo de él, salta por ti. Vale, esto niebla. Listo. Aquí, aquí. Abajo el top. No, no, he subido, estoy arriba. Oye, la linterna se carga de alguna forma. Sí, en la nave hay una cosa en la pared y ahí lo que hace. Por eso es mejor la linterna ir usándolo apagando y encendiendo. Me cago en usted solo. Ahí.
¿vale? Cuidado, no caerte. Ay, el espacio es para saltar. Pero bueno, conmigo a lo mejor lo aprendes. Tú verás que te pondrá que arriba el MB, si lo tocas y lo mantienes, es para que se vaya la nave. No lo hagas, no lo hagas porque mejor. Eso lo mejor es cuando solo hay uno vivo y tenéis que iros. Y él está en la nave, porque si está en la base, en esta base tampoco lo toques, porque si no también lo jodes. Si los cuatro personas mueren, se pierden todos los objetos de la nave. A mirar un poquito, ¿no? No soy muy fan de hacer parkour, ¿eh? Quiero evitarlos. No, no lo puedo creer. Esto no. Se mira. Todos han muerto. Vale, ahora si ves unos perros rojos y no hablo, es porque esos solo escuchan, no te ven. Tipo, la construcción. Aquí. Cositas. Aquí hay cositas. Venid. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale, aquí. Coged entre los arbustos, hay cosas. Vale. Te digo, el otro creo que ha muerto, ¿eh? Sí, ha muerto. Lo he visto. Y este no nos ve, por lo menos a mí. A él sí lo veo. Lo sabía. ¿Sois nuevos todos? No, yo no. Llevo varios días jugando ya. Ya está, ya estaríamos. Creo que ya tenemos la cuota. No, falta, eh. Llevo a ver con quién las vamos. Ah, no, ya sí que tenemos la cuota. No hay más. No, pero igualmente la cuota me da igual. Se faltan 3 días. Ya. Mira, chico. Lo que me refiero, que a partir de ahora ya podemos empezar a faltar. Sí, no igual que nos faltarían.
o ir a la company, ganar dinero, ya llegar a la cuota y seguir los días como si nada. Vale. Esa es una opción. Oh, ya te veo. No, ese no soy yo. ¿O me ves a mí? No, no. Ves tres personas solo, ¿verdad? Yo veo a todos. No, a dos. En Totuco. Yo es que tengo un superpoder, soy invisible, ¿sabes? Pues. Experimentación, ¿eh? Ya, la verdad es que. ¿Cómo me pongo a bailar? Bueno, hay niebla, pero sabéis llegar, ¿no? Sí, sí. Pues Experimentation. Eso es mi preferido. Titanic y mi Experimentation. Mis preferidos, la verdad. ¿Has dicho Titan? Sí, Titan y Experimentation. ¿Has dicho Titan como preferido? Sí. Estás enfermo. Está al lado de la entrada. Estás enfermo. Está al lado de la entrada. No, si no me refiero por la entrada. No, ya, pero a ver. Para ser el mapa más tocho, me gusta. Yo sigo a este. ¿Yo con quién estoy yendo? No me sigáis porque yo pues, no tengo ni puta idea. Seguid mi voz. Oh. Me jodería seguir. Que no sabe dónde está él. Vale, ya sé dónde estoy, creo. No, tampoco. Ah, no, ni. Tirarse por aquí, chicos. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Se lo llevo aquí. Ya, pues, algo, tío. Vale. No hay nada. Nada, nada. ¿No hay nada? Muy triste. Por ahí tampoco hay nada, como por arriba. Qué cositas, ¿no? Ah, no. Sí, no, espera. No hay nada por aquí. ¿Acabo de abrir la puerta o soy yo, tío? No, no he escaneado. Aquí tienen que ser las cosas. Mierda, hay algo aquí. Niebla. A ver, yo no sé si puedo hacer pan. Listo. Oigo algo. Cuidado con los parkours. Mina. Déjame un segundo. No, no apagáis. Era una broma. Ah, mira, aquí hay un. Por eso. A ver si no está cargando la batería.
Vale, nos tenemos que ir ya. Una araña. Hay que correr, eh. Vale. Mierda. Hija de puta. Tú muerto, niño. ¡Ay, yo! Voy a salir. Corre. Una mina, loco. ¡Ay, hecho muerto! En batería, en la linterna. Un slime. Uf, fire emergency. Aquí está la salida. Sí. Let's go. Ya estoy en la salida. Aquí hay botellas. ¿Estáis vivos? Aquí hay botellas. ¿Dónde estáis tú? Somos los únicos supervivientes. No, quiere bajar el volumen, lo deja de jugar eso. Ya, madre mía, tampoco, tío, ¿verdad? Me suele pasar con mi padre. ¿Hola? También. ¿Quién ha muerto? Todos. Yo tengo allí un motor o no sé qué. Vale, tú coge el motor, yo cogeré las botellas. ¿Dónde estoy, tío? No me olvido. ¿Aquí? Esta es la escalera, macho. Bueno, no me olvido para nada. ¿La tengo? Madre mía. ¿Tienes el motor? Sí, bueno. ¿Qué ha sonado? Ya, a veces suena raro. No pasa nada, vámonos. Se han muerto los dos. Sí. Se le han comido la araña. Pobre, ya, bueno, eso no lo esperaba. Pero el segundo que lo ha muerto. ¿Otra vez por la araña? Listo. Vámonos. Ni tan mal. Sí, la verdad que ni tan mal. Solo ha muerto. Y encima esa habitación se podía cerrar. Uno. Había uno que tenía motores, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Da igual. Tenemos ya suficiente para puto. Tengo ya donde está. Es un montón. Ole, los caracoles. Somos ole, vete, ole. ¿Se ha pinado el otro? Sí. Yo creo que sí, porque ha dejado de aparecer allí en el chat de voz.
El nuevo no lo ha soportado, eh. Sí, el nuevo soy yo. Ese era nuevo, sí, porque me queda yo con el antes. Creo que el del servidor también es nuevo. El que lleva el servidor es nuevo, ¿no? Sí. Vale, pues última vez en Experimentation. Sí, la verdad es que ha sido horrible, ¿no? Bueno, a ver, he vivido peores, también te digo, pero bueno. Vamos a ir a March. Vamos a ir a un sitio. ¿Está despejado? Vamos a ir a un sitio secreto. Ostras, Popan, es complicado. Ya. Si morimos. Lo que no entiendo es cómo Titán puede ser tu lugar favorito. He estado ahí una vez y lo pasé horrible. Pero Titan, horrible, cuando te digo horrible es horrible. Titan, estaba sí, la niña. Si no, el cascanuece. Está bien. Bueno, es que ahí creo que yo estaba pinchado. Pues ya está, ya me has contado todo. Es horrible, tío. Ni pinchado. Aquí. Sí, te el otro gol lo vas a perder yo, tú. Ya irá la entrada normal. Esto es supremo, macho. Esperando que no estén muertos, voy a volver. Hola, ¿estáis muertos? Votamos. Me gustaría saber esa información, ¿eh? Mira. Creo que mejor votar, ¿eh? No sé qué voto. Es que no quiero entrar en con el clic derecho. Clic derecho, clic derecho. Voy a recargar. Bueno, voy a dejar. Pero va a ir a dejar las cosas, mejor que vaya, ¿no? Y cuando deje la última, le votamos y que se vaya. Ah, vale. ¿O no? Vale. Y así por lo menos es un poco worthy. Él es el que sabe jugar, ¿no? Sí, no, él. Yo no tengo ni puta idea, ¿no has visto? Vale. Sí, ya he visto que he saltado. A ver, no llevo al interno. Ah,
Ahora veremos si... si están vivos. Porque creo que sí. Muerto. Vale. Muerto. 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 Puedo mirar si este señor, pero... Sus vecinos... C9. Tampoco, bueno. Teniendo en cuenta... Vale, espera. ¿No dejó algo allí? Bueno, me da igual. ¿Qué máquina? Tío, ¿qué tipo de máquina? Es una máquina. Está muerto. Vamos a ver si es una máquina. Todavía no he ganado nada de experiencia, loco, desde que entró el juego. Bueno, pues para hacer la cuota. A ver, ¿por qué habéis muerto? Explica. Mira y niebla. Mira y niebla. Sí, por el vapor. Bueno, he puesto la luz muy bien, en plan. No podía haber puesto mejor. Y el otro se ha tirado el puente. No quería vivir. Pero por la cara. No, sí, exactamente así, pero... Ya lo he visto. Oye, ¿y esto? ¿Este puede sí? Mira esto. Esto está guapísimo. Hostia, ya se ha ido el colega. Ah, hay que llevar cosas. Sí, pero no todas. Lleva una cosa más grande, que no sea la luz. ¿Esto? Exacto. Y toca la campana. Sí, ya basta, sí, ya basta. No, pero damos toda la vez, que nos dan más dinero. ¿Cómo? Que si dejamos toda la vez nos dan más dinero, creo. No. No, 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 ya está, 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 ya está. Deja las cosas aquí. Ah, vale. ¿Lo habéis tocado? No, toca, yo toca. No. No. Creo que ya, espera. Que iba a volver a tocar y justo a la señora. ¿Cuánto nos da? Fua. 300. Espera, voy a comprar. Vendemos. Voy a comprar cosas. Vendemos un poco más y compramos el teleporter. Eso siempre sirve. Teleport. Es que tener. Vale. Ten en cuenta que con el teleporter podemos traer los cuerpos y eso. Y si uno está en apuros. Venga, va. 60, ¿vendo más cosas? 60 monedas más, faltan 60 monedas. Vale, pues vendo... Vended, vendo? Vended, las botellas, la luz esta, ¿no? Y el RGH. No, aquí tenemos más. Las botellas y esto. Y la vale, plancha. Vale, vale. ¿Quién la vende? ¿La vendo yo? Voy a ir a venderla. Vámonos. Corre, corre, corre. ¿Qué pasa si no corres? Que te comen tentáculos. No, no es que no corras, es que si le das mucho te mata. La he cogido ya. 63, perfecto. Ahora sí. Bueno, en realidad necesitamos materiales, hemos muerto. O sea que... Pero no hay... Una cosa, no el que nos lleva, sino el que nos trae. Que yo antes lo compré sin querer al revés. Sí, vendete algo más para coger algo en la linterna. A ver, teleporter. Teleporter. Listo. ¿La compra? Sí. También. Esto está guapísimo, ¿por qué haces así? No, perros.
mío. Tanto guapo. Ah, perdón, perdón. ¿Y vas a vender el tornillo? Sí. Ah, vamos a comprar linternas. O walkies. Uy, walkies. No he corrido. Casi me mata. Sí, los walkies. Pero se va a quedar uno, es que somos tres. No me importa. O ahora que vayamos al espacio, puede entrar alguien. También, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos ahora? Ahora, 62. ¿Pala? ¿Mejor pala o linterna? No vayamos, no nos vayamos. ¿Pala o linterna? Yo creo que pala. No, es que no sé, sinceramente, claro. Sí, yo puedo ir sin linterna. ¿Para qué sirve la pala? Venga. Yo diría pala. Listo, compra cosas. Para matar a lo dicho, básicamente. ¿Ya está? Sí, bueno. Aquí. Faltan las palas. Ah, mira, aquí hay un hueque. Ya está, ya está. ¿No? Creo. Y hay otro. Sí. Sí, ya está. ¿Dónde? Estoy señalando. Ahora tienen que venir las palas. Por la cogida. Bueno. Bueno, si el que no sepa encenderlo, con la Q se enciende, ¿vale? Y apretando, hablas. Vale, máquina, ¿me oís? Te vas a ir. ¿Pero cuántas palas vas a comprar? Vaya. Vale. No, vámonos. Lo dejo aquí. Bueno, espérate, la pala la voy a dejar. ¿Dónde dejo la pala? La voy a dejar ahí. El que quiera cogerla, aquí hay una pala sobresaliendo, ¿vale? Vale. Y el walkie también lo voy a dejar. Oh, da un tiempo impresionante. Las cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? La linterna. ¡No! Pero si no me he bajado de la nave. ¿Cómo es posible? Pues que se ha bugueado. No me ha dado tiempo. Volando. Ah. Bueno, da igual. Yo iba a ir con la pala, tampoco. La linterna es de huevones, ya está. Sin más. Lo puedes mantener, ¿eh? ¿Eso te cubre o no puedes cubrirte? No, no puedes cubrirte, es lo malo. Hubiera sido bueno, ¿eh? Voy a ver, ya hace daño, ya hace daño. Sí, sí, ya no pegué, ya no pegué, ya hace daño. No, perdón. Me la metió, me la metió. Ah, bueno, vale, eso es nada. Vale, estoy listo. Sí que, ¿me quedo yo? Vale, voy sin pala. ¿Hay alguien en el hueque? Sí, yo. No, pues solo que me quede. Voy a la Fire Exit. Si necesitáis que ustedes den el porte, lo avisáis. Y si. Vale, ¿sabes desactivar torretas? Y si no tenéis hueque. ¿Qué? ¿Sabéis que puedes desactivar torretas? Desactiva de torrets, creo, ¿no? Ah, es que no lo sé. Bueno, ahora lo intento de otra forma. Oh, turrets. Cuidado. Escanear cuánto dinero hay.
escanear cuánto dinero hay? Vaya. Me pone que lo de la energía que no tiene, que no sabe el valor. Y con la llave hay como 20 euros. Que se han encontrado la luz. Amigo, ¿dónde estás? Aquí. Sal. Aquí, estoy aquí. Hay un bicho ahí. Vale. No sé si está muerto. ¿Aquí? En la puerta C7 hay un bicho. Vale, aquí, sal. Vale, ahora voy a mirar a ver si hay algo más. No hay nada, solo un cuarto. Al lado de la puerta Z3. Al lado de unas escaleras, o no sé, creo que es el puente este de esto, hay un objeto, me lo pone. Por ahí. No, es que no sé si te estoy viendo. Vale. Lo tengo. Pero por ahí hay un bicho en el... por donde está yendo, izquierda. Vale. Por ahí, a la izquierda. O a la derecha. No, al revés. Vale, es una criatura que está en los techos. No pasa nada. Pues díselo al que tiene la pala. No, va a hacer parkour él. Ah, vale. Bueno, yo tampoco. Vamos a dejar esto y la bombilla a la nave. Cuatro veces y las cuatro con muertos. Vale, seguiré haciendo parkour. Casi me mato. Sé que te lo he dicho, nunca es seguro hacer el parkour de mierda. Cuidado por ahí, no pases. Ya, me acuerdo. Ahora por donde has venido hay un bicho, no sé qué es. No me importa. No le tengo miedo a nada. En la puerta que acabas de pasar puedes meterte y te lo cierro y por si te viene un bicho. Uf, va. ¿Ves algo? No, por ahí no hay nada, literalmente. No hay nada. No abro puerta. Ahí para abrir una puerta con llave. Tengo la llave. Vale. Abro. Hay una escalera, sí. Pues dale, porque no veo por debajo. Sí, hay un objeto abajo. En dos. Mierda, necesito otra llave. Creo que el combate tenía. En la base creo que hay una llave, espérate. Vale, si no, les. Hasta aquí. Coge las cosas y me deja la llave. Hay una llave. Está lleno de cosas aquí. Vale, pues coge la llave. Tengo otra llave. Yo me la quedo por si acaso y si la vamos a necesitar, te la daré.
puedo hablar, tengo algo grande y todo. Hola. Hola, 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 aquí, aquí. Sigue hablando. Vale, aquí ya está. Vale, vale, te veo. Hostias. ¿Dónde estás? Pasa, pasa. Vale. Ahí, ahí, ahí. Es tarde, ¿eh? Vamos a hacerlo, venga, sígueme. Vámonos. ¿Nos vamos ya? No, ¿nos vamos ya? No sé, vamos dentro si quiere. Sí. ¿Y el compañero dónde está? En la nave. Pues que se quede ahí, que hable. Vale, ¿la araña de aquí dónde está? No sé, pero... Yo no salto, lo siento. Sí, ya sabes que... Ya sé dónde está la araña, ya sé dónde está la araña. La araña está ahí donde las telarañas. Cuidado. Estoy yo casi muerto. Vale. Voy a coger las últimas cosas y me voy. Son gusanos. Si pisas en el círculo gigante, salta. Por eso. Ten cuidado cuando vengas. Es que hay uno que está dando a las vueltas a la nave. ¿Dónde estás? Saliendo. Vale, vale. Te voy diciendo si hay rostro. Vale. Ahora mismo se han ido, o sea, tienes que venir rápido. Han vuelto. Dale rápido, que no están, dale rápido. Pero muy rápido. Rápido que está viniendo uno. Ya di algo detrás tuya. Uy, uy, suena. Buena, buena, buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Había literalmente. Si se ha subido a la nave. Dale, dale, vámonos, vámonos, vámonos. Dale, buena. Que se ha subido a la nave. Vale, creo que casi me muero. ¿Cómo? Qué paro cardíaco, ¿no? Qué aventura que me he hecho, tío. Me ha dado un paro cardíaco. Dios. Por fin, una experiencia. Qué bien. Ostras, faltan 2 días. ¿Cuánta esta tenemos? Es que hay varios que pone sin valor, ¿eh? Ya.
Son 80. Hay dos que serán como 80, 70 por ahí, o sea que 140, tenemos 200. Yo creo que ya tenemos para la cuota, sinceramente. Pero bueno. Está bien, está bien. Los tornillos y esto también dejarlo aquí para que cuente todo. Vale, sin lo que pone que no sabe el valor son 149 y eso serán unos 80, o sea que creo ya tenemos. Oh, dale. Vamos. Que alguien se quede si quieren. Puerta de entrada. Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no veo nada. Puta madre. Un esclavo. ¿Qué has visto? Un coracho, vale, que susto. Es un bicho rojo dentro de la puta. Ya, está en la mía. Mierda. Cuidado con la cucaracha que me ha tocado y está activita. Aquí, venite. Aquí. ¿Me escuchas? Aquí. Nada. ¿Dónde estás? Ah, detrás tuya. Ahí no hay nada. A ver. Sígueme. ¿Se ha pillado el punto rojo? No, lo tenéis. Detrás de lo... No, cuidado. Vale, creo que ha muerto. No ha muerto. ¿Quién ha muerto? Está ahí, ve a tu izquierda. No, por ahí no. Ahí está la cucaracha, cuidado. Oye, ¿a quién sabe si la cucaracha se le puede matar de palazo? Pregunto, Sí, en teoría tú lo matas antes que ya te. Desearme suerte. Está aquí, la estoy reventando. Ya está. Lo ha matado. Perfecto. Está tiesa en el suelo. No le ves tu huevo. Ahora es que eres gilipollas, ¿eh? Es un normal. Estúpida, tío. A ver, ¿qué más cosas hay? No hay nada más de aquí. Vale. Ahora toca hacer un parkour, creo. Sí, este. Joder, qué miedo da la cucaracha. No se puede desaparecer el cuerpo o algo por el estilo. ¿Y esto qué es? Uy, la puta. ¿De aquí sale la cucaracha? Sí, a veces. O otras cosas. A ver, mira mi cámara, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde está el salto? Bueno, está. Tienes un objeto ahí a tu derecha. El humo. ¿Dónde? Creo que tienes que seguir recto hacia tu derecha. Bueno, mira, a ver, sí. Ahí tienes una puerta cerrada. Sí, R2. El parkour que tienes que saltar. No
intento hacer, tiro todo y lo hago. Vale, con cuidado. Pero... No veo el objeto que me dices. Tienes que ir hacia... O sea, por ahí no tienes forma de pasar, ¿verdad? A ver. Antes de hacer el parkour tiro... Me habla mucha gente. ¿Antes de hacer el parkour tiro guay, o no? Como veas. Sí. Se ha conseguido. Perfecto. Ahora vamos a ver dónde está. Ha muerto. Sería muerto. Está solo. Cuidado, te acercas a la zona donde ha muerto. Hay tres bichos gordos delante tuyo, a tu izquierda. Tienes a todos ahí en fila. O sea, si bajas y vuelves a abajo donde estaban muertos, están todos ahí esperándote las escaleras. Están subiendo tras las escaleras. Buenas tardes. Nada, hemos perdido todo. Había un montón de bichos. O sea, había dos slimes juntos. No, ya, me ha matado el slime. Una pena. ¿Tú has visto la 13-14 que le he hecho al slime? Bueno, los dos. Y el chaval este me puede haber transportado. Sí, pero no sabe. Ya, bueno, también es verdad. Ahora se lo explico.
Sí, y la hora. Seguro que ya era súper tarde. Bueno, y encima soy el paranoico. Joder. A ver, teletransporte. Tú vas a la persona, tocas y teletransportas. Es que me podías haber salvado, pero bueno, da igual, tampoco pasó nada. Tampoco guaje, no, no, no Nada, nada, tengo. tranquilo, tranquilo. Bueno, para pa la próxima, mira. El que tengas puesto en la cámara, ¿vale? El nom, o sea, el del nombre que salga aquí arriba. Te podría haber Sí. salvado, ¿eh? La cámara. Puedes teletransportar y salvarlo. Y también si está muerto puedes recoger su cuerpo. Mira, soy un titán. Pero desde aquí, solo tocando el botón. Sí, tienes que Sí, ir solo aquí. tocando el botón. Aquí, ¿ves lo blanco? Hay un botón blanco. Cuando te ponga Sí, en no, no. sí, eso sí, pero no, yo no sabía lo del botón rojo este. ¿Ves? Ahí te está transportando. Solo que claro. Deja los objetos en el suelo, por eso tal. O sea, es que lo único malo es que deja los objetos en el suelo, o sea, te quita todo, pero sigues vivo. Pero Hostia, sigues vivo a cambio, los ¿sabes? walkies. Sí, no, hemos perdido todo, solo hay un walkie. Espera. Ya está. He comprado 5. Están baratos, baratísimos. ¿Has comprado 5 walkies? Sí. Bueno, da igual. 3,6 más. Mejor. O sea, well, 3,6. Sí. Bueno, perfecto. Coged todos y dos dejadlos en el lado, bueno, tres. Sí. Vale, yo me voy a llevar esta pala. Yo me llevo guay y pala. Hola. Hola. Vale, por aquí ya estoy viendo todo. No hay nada. Parkour que no voy a hacer porque. Vale, parkour no sirve literalmente para nada. ¿Quién se ha quedado la nave? Chorizo. Creo que hay que ir por la puerta por aquí ni nada casi. Fire emergency, hay un chorizo. ¿Cómo? Es un monstruo de dos patas que corre un montón. Ah, ya, no. Sí, no, pero está pequeño. Sí, vale. No tengo pala para combatir. Yo tengo para.
Estaba en la nave, alguien se ha llevado una pala. Yo tengo pala, pero tendríamos que ser dos para matarlo. Hay un bug. Si podemos todos intentarlo. Estoy aquí. ¿Dónde estás? Vale. Si no, mira, ven, sígueme. ¿Cuál es el bug? Sígueme. Hay un sitio más rápido. Vale. No tenéis un ojo. Vale. Sígueme. Vale. Déjame, quedo sobre el camino, macho. Es que voy. No sé qué pesa tanto. Tengo un tornillo y tengo 38 libros. Deja objetos. Ahora lo dejo aquí arriba. Aquí mismo. Déjalo aquí. Ahora. Sí, pero es el tornillo pesa. Madre mía, lo que pesaba el tornillo. No, ya, y las placas. Aquí es. La pala pesa, pero el tornillo. Ya, hay una manera, no. Si tú te subes por aquí. ¿Has bajado? Sí, si tú te subes por aquí. 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 Aquí en la escalera. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! O sea que hay que traerlo aquí, ¿eh? Sí. Buah, pues eso va a estar complicado porque... Ah, lo traigo. Cómo me sube ahí. Espérate. Lo traigo, ¿eh? Vale. Bueno, lo he perdido de vista. Siguiéndome, ya lo encontraremos. Vale. Ah, vale, no, yo es que no escucho. Yo quería que la había escuchado. Cuidado. Uy. Me ha dado. Hay un objeto. En esa habitación hay un objeto. Lo envié a tu izquierda. Pero tú cuídate, es un bicho enorme. Ya comienza a ser tarde. El de la nave a lo mejor podría pegar un salto a hacer algún viaje. Es que viene. Uf. Vámonos. ¿Viene? Viene la gelatina. No sé si hay más cosas por ahí. Había más cosas. No, pero la gelatina es muy fácil esquivarla. Sí, pero está bajando. ¿Y qué? ¿En el grande? O la gelatina, es que no sé a qué te refieres. Uy. Cuidado. Ya, por eso no puedo. Vamos por la entrada principal. La principal también es por aquí. La principal es por aquí abajo. Vámonos, vamos a dejar cosas de tarde. Coge el motor. Vale. ¿Qué hostia te vas a meter? ¿Qué dices? Pero si acabo de hacer el parkour de mi vida. Saltas al postre y luego te tiras. Ya está. Venga, mejor hay perros. Ostras. Pues tengo 35 libras encima. Igual. Espera, no saltes. Vamos a preguntar al compa. Compa, hay perros. O sea, los bichos estos que ya salido antes cuando abriste la puerta. Creo que el compa muerto. Creo que salió a coger cosas. Que es lo que le pedí. Ah, vale. Ah, no, estaba muerto. Está aquí. Ah, leches. He cogido un volante. Vamos a coger más cosas. Sí. Y rápido que hay perros. No. Vale, no sé si me estoy puesto por caminando. No hay perros, no veo. Bueno, dentro era de perros, 100%.
No, hemos sido los tres, de verdad. Como puta gracia. Pero hay más, voy a ver si en la ventana principal hay algo. No. ¿No? No, no, wow, ¿no? No hay nada. ¿Esto es el primero o el segundo día? El segundo. Perro, 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 hay perro, hay perro. Mierda, 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 que me queda sin esta mina. Ah, estoy vivo, estoy vivo. El walkie, el walkie, el walkie. A ver. No. Bueno, tenemos más. Vale, con esto. Es que hay cosas que no. Pone que no tienen valor, es lo malo. Deja todo en un mismo sitio para que no. O si tiramos, por ejemplo, una linterna, poder encontrarla. Muchacho, vale, pues, si me voy a tener que ir yendo, que mañana ocurro, pero si me piro eso va, vosotros no. ¿Qué? El dueño del servidor, si se quita, nosotros ya dejamos de jugar, pero igualmente vete a dormir. Es tarde. Sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, ha sido un placer. Igualmente. Siento cortar ese rollo. Viva España. Tranquilo. Exactamente, viva España. Hasta luego. Chao. 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 A ver, gatito, me estás tocando las narices. Fuera del teclado. Deja el gato. Me está pisando el esc. Mala suerte, no ordeno el gato. Pero es que es muy gordo, ay, qué gordo. Ay, 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 ay. Ay, bien, duérmete. ¡Te estás cayendo, coño! Te quiero dormir encima mía y se está cayendo. ¿Sabíais que los delfines violan en manada a las hembras? ¿Qué? ¿Es verdad? No, es que ni siquiera te entendí. ¿Sabíais que los delfines violan en manada a las hembras? ¡Hostia! Sí. Como yo ahora a mi... Nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Vale, me voy al rincón de pensar. Sí. Mucho mejor. Uy, se puede comprar cosas. Era el barrio pobre del centro de la ciudad. Relájate ahora mismo. Plan. Está bien. Ella de clase alta al parecer. Estamos todos. Saliendo de un Mercedes, automático, dos puertas. Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella, yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Enamoro de ella. ¿Qué has comprado? Ups. ¿Y el otro? No lo mostré. No, se ha desconectado, parece. Pero, ¿qué has comprado? No usaba mi canción. Madre mía. Joder, he comprado la boombox, espérate. Yo quería ir a los gitanos, ¿sabes? Éramos cuatro, pues cuatro. Parece gitana a la araña. Sí. A la niña. Quería gitanera a la araña niña. Hostia, que no está. Joder, para. Mucho mejor. No puede ser. Esto, Tito. ¡Eh,
aquí, coño. Joder. Estoy enganchado. Tengo hambre, tío. Buah, pues me voy a ver anime. Muchas gracias por ver, gente. Hasta la siguiente.